Estamos hablando de la protección de los menores y por ello quiero empezar mi intervención haciendo un dedicatorio a las dos niñas que han sido asesinadas hoy por su padre en Castellón en un episodio que parece ser nuevamente de violencia machista, junto con también las dos mujeres que han sido asesinadas a manos de sus parejas en Bilbao y en Granada. Esto es algo lamentable y nos enseña que no debemos reparar esfuerzos ni intentos para conseguir que esto se acabe, esta lacra se acabe de una vez. Miren, la prescripción no es una garantía que pueda ser considerada como un derecho subjetivo del justiciable, sino que es simplemente un instrumento de seguridad jurídica que lo que impide es que el jus puniendi del Estado vaya más allá de lo razonable, más allá, pero no menos de lo razonable. Y en materia de delitos que afectan a los menores, como los abusos, lo que nosotros estamos viendo claramente es que la conciencia de estos delitos necesita mucho tiempo para manifestarse. La conciencia individual y también, ¿por qué no decirlo?, la conciencia pública, la conciencia de la sociedad que tiene que ir asumiendo cada vez más que una serie de comportamientos que hace no mucho tiempo eran tolerados, consentidos de alguna manera, ahora se ven como plenamente inadmisibles. Por tanto, es importante que se haga esta reforma. El artículo 132 del Código Penal viene configurado en regla excepción. La regla para la prescripción se toma en cuenta el día de comisión del delito, pero la excepción en hechos especialmente repugnantes se toma desde el momento de la mayoría de edad. Pues bien, adelantemos este momento, llevemos hasta los 30 años para que así se pueda asegurar que la persona que finalmente denuncia haya podido tener una madurez que le haga ser conocedora y haya evaluado los hechos que sufrió y le permitan ya tener verdaderamente un conocimiento y saber que la acción del Estado en defensa de su derecho en reparación de las lesiones que sufrió ha sido verdaderamente efectiva. Por ese motivo, apoyaremos este texto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Batalleri Ruiz. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Siuró y Bulldog.